Estamos entrenando a full, empezamos al principio de año, así que estamos metiendo ya la cuenta regresiva. Queda un par de meses para afrontar el torneo. ¿Cuándo es la fecha de los Evita? El 20 de noviembre, aproximadamente, siempre un día antes y después. Bien, profe, ¿cómo está el equipo? ¿Cuántos chicos tenés a cargo? ¿Cuántos van a viajar? Bueno, a cargo tengo 9, 10 chicos, que son chicos de diferentes lesiones, porque para jugar al básquet tienen que tener una lesión de la cadera para abajo. Eso incluye enfermedades congénitas o por accidente o alguna lesión que se te produzca de la cadera para abajo. Somos 9 chicos, por ahí por caso de transporte, porque es difícil estar con la silla de ruedas, traerla. Sí o sí necesitan una persona que te ayude. Por ahí los papás trabajan, por ahí no lo pueden traer. Y por ahí viven 1, 2, a veces, por lo general somos 4, 5. Profe, ¿con qué expectativas van a este compromiso de los Evita? Con las mejores, ya que venimos entrenando hace mucho tiempo. En los últimos 2 años que fuimos, que estuve yo con ellos, dentro de todo hicimos un papel muy lindo, salimos 4.º y 5.º de 12 provincias. Y ahora vamos con la misma mentalidad, de no bajar de ahí. Profe, lo último, ¿sentís que los chicos cada vez se van sumando o esto que me decías del tema del transporte se complica por ahí para que la actividad pueda seguir creciendo? O sea, las ganas de los chicos están. Siempre mandan mensajitos, tenemos grupo, todo. Pero lo que se complica muy mucho es el tema del transporte. ¿Sí? Porque por ahí ellos no tienen la misma movilidad también con las diferentes discapacidades. Por ahí pueden venir. En el caso de ellos que tienen silla de ruedas, se les complica un poquito más. Necesitan unas personas que nos ayuden. Pero las ganas están, muchas ganas. Incluso estamos por adaptar un deporte nuevo, el squash rugby. Así que estamos viendo si conseguimos el tema del transporte para hacerlo. Profe, lo último, recordame en días de entrenamiento para la gente que está viendo del otro lado, que quiera sumarse al equipo, ¿cómo puede hacer? Muy bien, son los lunes, miércoles y viernes de 4:30 a 6:00 de la tarde. Sí, acá en el Club Red Star entrenamos. También tengo a cargo los chicos de discapacidad mental, que fueron los campeones que viajaron ese tiempo a Shanghái, Portugal, a ellos también. Esto es parte de la Secretaría de Deporte. De la Secretaría de Deporte.